Mierda. Satanus am spiritum, Deus ex paradisium, Fabelu adesium, Destructus ex rex demoniacae. Vamos, timere oscurus. Me preguntaba cuándo llegarías. ¿De verdad, John? Dime. Dejaste a Baltasar demasiado pronto. Demasiado fácil. Habría interferido. ¿Pero para qué asociarse con Mammon? Aún no lo entiendo. Tengo mis razones. Por desgracia, esperaba más resistencia por parte de Baltasar. Sabes que no me gusta ensuciarme las manos, John, especialmente si se trata de un viejo amigo. Me conmueve, Gabriel. Sé que estás por encima. Estoy por encima de todo. ¿Sabes cuál es tu error, Gabriel? Confiaste en que un demonio idiota integral hiciera el trabajo de un ángel medio idiota. ¡Oh!
me has dejado sin habla. Entonces, ¿por qué te oigo? Si sirve de consuelo. Me tendiste una trampa, Gabriel. Me has usado, traicionado. Todo forma parte de su plan. Aprende a mirar el resultado, John. Entonces comprenderás. Lo que comprendo es que has hecho un pacto con el diablo. ¿Y para qué, Gabriel? ¿Para aumentar tu público? Tal vez un público más comprometido. El mundo es demasiado autocomplaciente, John. Obsesionado con lo material a costa de lo espiritual. Y sin embargo, cuando los mortales sienten temor, cuando el terror les hace tragar la respiración con tanta fuerza que no pueden ni llorar por sus mamás, entonces rezan. Y después creen. La fe es un lujo cuando las cosas van bien, pero en tiempos difíciles somos una industria en crecimiento. ¿Todos los ángeles son tan capullos? Solo los mejores. Tienes que ir al médico. Lo inevitable se acerca, pero no hay por qué acelerarlo. Ya nos veremos. No donde yo voy. Oh, me equivoqué. ¿John? Sí, Ángela. Te tengo. Despacio. ¿Qué ha pasado? Todo se fue al infierno. A otros tuve que enviarles personalmente. Mal. ¿Y el rollo bíblico que me contaste? ¿Es que nunca abandonas, Constantín? Abandonar no es mi estilo. Siempre queda el mañana.